Pipis al rescate, en 3, 2, 1. Estoy muy dormida hoy, no sé si ven mi cara de dormida. Miren mi cara de dormida. O sea, ¿ustedes pueden creer esta cara de dormida haciendo un video? Señora, tómese un café antes, despabilese. No, acá estoy. Me voy a ir despertando a lo largo del video, o sea, arranqué siento en una energía muy tranquila porque de verdad estoy muy dormida. Pero me voy a ir despertando, no se preocupen, ya voy a arrancar a gritar como siempre. Antes de empezar, ya lo saben, como siempre se suscriben y me activan la fucking campana, aviso. Cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores vamos a hacer alto especial, bebé. Así que vayan preparándose y bueno, nada, sigan, suscríbanse, carajo. Hola, Fia, hermosa, ¿cómo estás? No digas mi nombre, por favor. No sé qué sería mi historia, pero paso a contarte. En el 2016 conocí a un chico, vamos a llamarle Carlos. Lo conocí en una joda donde fui con una ex amiga. Esa noche hicimos previa en la casa de una amiga de mi ex amiga. Me mata el término ex amiga. ¿Qué habrá pasado que se pudrió todo con esa turra, no? Éramos varias chicas y muchos vagos. Uno más bueno que el otro, me pone ella en mayúscula. Cosa que la amiga de mi ex amiga me dice, miralos a todos menos a él, a Carlos. Yo, ofendida, porque me trató de zorra más o menos, le dije que no iba a buscar chongos. Que me iba a divertir. Bueno. Eso hemos dicho todas, amiga. Y el chongo radar se ha activado al toque. Fuimos a la joda, perreamos muchísimo con las chicas. Cosa que en un momento la veo a la amiga de mi ex amiga chapando con todos los vagos que estaban en nuestro grupo. Obvio que a Carlos, que tenía onda con ella, no le gustó para nada. Entonces me invitó a bailar a mí. ¡Ay, la venganza! ¡Ve de vendetta! Ella no me sacó la mirada en toda la noche. Llegó la hora de irnos a nuestras casas. No teníamos un mango porque gastamos toda la plata que era para el taxi. Eso nos ha pasado a todas, chicas. Siempre yo tenía... Yo tenía una amiga que era la encargada del taxi, siempre. Entonces ella siempre nos abría la billetera cada una y nos sacaba plata y se la guardaba ella para guardar para el taxi porque si era por mí, chicos, yo dejaba toda la barra, ¿ok? Si podía dejar la escritura de la casa de mis padres en la barra, la dejaba, no tenía problema. Pero siempre tiene que haber una encargada del taxi, es re importante eso. Bueno, ahora sería del Uber, en verdad. Entonces yo, la muy cara dura, fui a decirle a Carlos si nos podía llevar a nuestras casas. Él todo tierno dijo que sí. Cuando me estaba llevando a mi casa, doblé en una esquina, y yo le digo que a dónde me llevaba, y me dice, vamos a mi casa a hacer after, jajaja. Llegamos a su casa, yo toda nerviosa porque él no daba más de hermoso. Le pedí pasar a su baño y estuve media hora más o menos pensando qué hacía ahí. Cosa que salí del baño y bueno, besos por aquí, besos por allá, terminó en garche. Un garche muy bueno, ¡vamos! Que hasta el día de hoy no me olvido. ¡Ay, amiga! ¡Esa acogida que te han pegado, cachorra! Desde ese día siempre nos veíamos solamente para garchar y hablar de la vida en las noches. ¡Ay! Me encantó ese plan. ¿Dónde firmo? Amaba estar con él. Me terminé enganchando mal con ella. Y sí, amiga, buen sexo y buena charla. 2 más 2, 4. Después nos dicen que las mujeres somos muy enroscadas. En realidad somos bastante básicas, ¿eh? En el 2017, él ingresó a una fuerza de seguridad, cosa que nos veíamos muy poco porque estaba estudiando en otro lado. Y cada vez que él venía a la ciudad nos veíamos. Quiero decir algo. Yo he conocido, gracias a la Pipi Comunidad, lo que es el amor de diferentes ciudades. Porque yo, que vivo en la capital federal y viví en la capital federal todavía, lo más lejos que te puede tocar es cruzando un toque la General Paz. Te voy a decir la verdad, y acá de voto estamos al toque de General Paz. Entonces, como que nunca es mucho. No... Y con ustedes como que conocí esto de que se van a estudiar a otras ciudades. Es un mundo realmente que yo no conocía, como que se te fue el pibe de tu ciudad a estudiar a otra ciudad. Entonces ahora no lo puedes ver más, tipo solo los fines de semana o cada 15 días. Como que, nada, de verdad, me encanta conocer cómo se da el chongueo en las ciudades de este país. Porque yo vivo en esta mierda que, bueno, estamos todos uno arriba del otro, ¿no? Acá. Cada vez que él venía a la ciudad nos veíamos. Carlos pasó por varios noviazgos, pero ninguno duraba más de 2 meses. ¡Dos meses! ¡Dos meses! ¡Es real, amiga! Eso. Eso no es un noviazgo, permíteme que te diga. Yo he tenido muchas relaciones de 2 meses y no las cuento como noviazgo, si no estaría en el horno. Si ya novio, estuve un montón, si tengo que contar los pibes con los que salí 2 meses, no, chicas, no. O sea, estamos en la mierda. Realmente, ¿eh? Eso no es un noviazgo. Por favor, te lo pido, decime que no es un noviazgo. En todo ese tiempo nosotros nos seguimos viendo. Yo siempre la amante. Muchas veces intenté decirle que no cuando me decía para vernos, pero nunca pude. Me entregaba a él. Él me hacía a mí lo que quería. En lo sexual, pone ella entre paréntesis. ¡Ay, ay, ay! Me estoy calentando, les digo.
Hasta el año pasado, diciembre de 2019, nos vimos por última vez y ya no era lo mismo. Yo esa noche me sentía fea y gorda. Siempre fui rellenita, pero aclaro que engordé unos kilitos más. Sentí que no le gustaba más y no nos volvimos a hablar desde esa noche. Él conoció a una chica divina, porque de verdad que es muy hermosa, y estaban saliendo hasta que yo un día me enteré de algo. Carlos es papá de una beba. No, chicos, paren, ¿qué? Carlos es papá de una beba que no tiene ni un año todavía. Me dolió en el alma enterarme de eso, y más porque la Bendy es de otra amante y no de su novia. ¡No, amiga! Yo muy dolida porque yo sigo súper enganchada. No, lo que hizo no la van a poder creer. Escuchen esto. Me creé una cuenta falsa en Instagram y le conté todo a su novia actual. No, esto es un montón. Que llevaban 4 meses de novios, cosa que para mí era muchísimo porque él nunca duraba en sus relaciones. Le conté que él era infiel y que tenía una hija que no se hizo cargo. Entre paréntesis ella me pone, y en mayúscula, o sea, paréntesis y mayúscula es un montón, amiga, me pone yo re tóxica. Pará, no me quiero reír porque esto es serio, esperen, voy a seguir leyendo y después hablamos. Obvio, pobre mina, me contestó que estaba muy mal y que le dolía eso. Ella lo dejó. Aclaro que lo hice de maldad porque no quiero que esté con nadie más. La voy a decir otra vez porque la dije en un video hace unos días y me mandaron un montón de MD pidiéndome una remera con esta frase. Amiga, Chernobyl es eco-friendly al lado tuyo, cachorra. Estás re tóxica, baja un cambio, por favor. O sea, que me digas que no querés que el chabón esté con nadie más es un montón, real. Igual entiendo tu bronca porque es alto pelotudo, pero pará. Y yo acá sigo pensando en él, lo sigo queriendo. Me mata que lo quieras, pero le quieras hacer daño. Eso es tipo top one de tóxica, ¿entendés? Lo quiero, pero te quiero hacer mierda, hijo de puta. Él nunca supo que yo me enganché. Nunca le demostré nada de eso. No sé qué hacer. No, esto es cada vez peor, chicos. No. Cuando creían que se había terminado el video, escuchen esto. No sé qué hacer. ¡Yo tengo novio! O sea, estás de novia, amiga. ¡De verdad! Te vamos a dar la llave de la ciudad de Chernobyl. Sos ciudadana ilustre, amiga. No lo puedo creer esto, en serio. Bueno, dice, tengo novio, pero no puedo parar de pensarlo. Mis amigas me dicen que le escriba, pero no me animo. Hace 4 años que me enganché y nunca se lo dije. Claro, pasaron 4 años, ¿no? ¿Qué paja? Lo vivo estorqueando, subo fotos mías en mi historia y él es el primero en verlas, pero no hablamos. ¿Qué hago? ¿Le escribo? Yo nunca le escribí, siempre fue él. Ayuda Pipis, besos a todes, las amo. Te amamos, sos re tóxica, amiga, pero te re amamos porque acá la Pipi Comunidad banca la tóxica 100%. Bueno, quiero decir varias cosas. Primero, me quiero detener en algo que dejé pasar por alto y me parece súper importante, que vos dijiste que la última vez que lo viste te sentiste fea, te sentiste mal con tu propio cuerpo. Eso es un trabajo interno tuyo. Creo que el chabón no te dijo nada a vos para que vos te sintieras así. No es que el chabón tuvo una actitud chota con vos o se portó como el orto o fue medio irrespetuoso. Simplemente vos ya venías con ese mambo, gorda, y lo traspolaste ahí y probablemente después de ese día no se vieron más porque vos energéticamente te pusiste en ese lugar. No sé si soy clara con lo que quiero decir, pero eso es un laburo tuyo. Ningún chabón de afuera va a venir a solucionarte tu aceptación, tu amor propio y demás. Eso me parece importante aclarar. 2. Vos hace 4 años que estás enganchada a una persona y nunca se lo dijiste. Cagona nivel Dios, amiga. Discúlpame que te lo diga, pero ¿cómo pretendés saber qué puede pasar entre 2 personas si no están siendo sinceros? Vos hace 4 años que estás enamorada de él y nunca le dijiste, siempre te hiciste la otra, la de vamos a coger y nos vamos, y en realidad se te partía el corazón en 1000 pedazos. No lo puedo creer esto, o sea, sos todo lo que está mal, Pipi, te amo por eso, pero sos todo lo que está mal. 3. Tenés novio, amiga. O sea, ¿podemos hablar de esto? Vos estás apostando a una persona que le estás haciendo también apostar a esta relación a largo plazo. Él capaz tiene ilusiones, sentimientos, todo. Y vos estás enamorada de otro. Eso es más tremendo, eso es lo más tremendo de todo. Pobre tu novio. Yo creo de verdad que si estás enamorada de otra persona no estás lista para encarar una relación nueva. Y no es justo ni para vos ni para él. Dejando al novio actual, ya. No le hagas perder tiempo, Pipi, si vos tenés tu corazón o tu cabeza o tu toxicidad o lo que mierda sea en otro lado. No sé cuántos ítems voy, 5, 6, 28, ya no sé. Vos pensás que si vos vas a encarar un chamullo de nuevo con este, con el anterior, que te dicen tus amigas, escribile, fuiste vos la que le contó a la ex, o sea, no sé si se vuelve de eso. Fuiste vos la que le contó a la ex
que el chabón tenía otra mina, que la estaba cagando, que tenía una hija que no había reconocido. Él en algún momento se va a enterar que fuiste vos. Si vas a arrancar ese chamullo, si querés abrir esa puerta de vuelta, hacelo primero con mucha honestidad, como no lo hiciste durante todo este tiempo que lo conociste a él, nunca fuiste honesta con él, con lo que te pasaba, con tus sentimientos. Y segundo, dentro de esa honestidad le vas a tener que confesar que fuiste vos la que le contó eso a ella. Porque en algún momento se va a enterar y va a ser tremendo, amiga. Tremendo. Bueno, no sé, igual, opinen ustedes, cachorras, porque yo, entre que estoy media dormida y todo esto, qué sé yo, no sé qué decirles, ¿viste? Esto es un montón. Estamos cada día peor, guachas, ¿qué onda? Pongámonos la pila. No puede ser esto, estamos en la mierda de la mierda de la recontra mierda. Bueno, las leo, esto ha sido todo y nos vemos la próxima. ¡Adiós!